La policía, que por favor cuide su restaurante el día de la inauguración. Bueno, la bancada de gobierno de Peruanos por el Cambio ha considerado desproporcionada este pedido de castigo de suspensión de 120 días contra el parlamentario. Carlos Bruce dijo que de ser desaforado llevará el caso incluso al Poder Judicial. Escuchemos. Pero no pueden compararme con congresistas que han tenido acoso sexual con su personal o que le han robado plata a su personal. Un día después que la Comisión de Ética, con los votos del fujimorismo, decidiera recomendar su suspensión por 120 días, Carlos Bruce no descarta acudir al Poder Judicial en caso el proceso culmine con su desafuero del Congreso. Yo fui el vocero en la segunda vuelta de la campaña y algunas personas del fujimorismo todavía tienen las heridas abiertas a las campañas. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Que hay una intención de llegar a un desafuero? Sus colegas de bancada consideraron desproporcionada la sanción dada al legislador por el resguardo policial solicitado a la policía para la inauguración de su restaurante. Hay gente que ha plagiado que sus tesis. O sea, hay otras cosas que son más graves y que no han sido sancionadas. Johnny Lescano, quien votó a favor de la suspensión de Bruce, dio marcha atrás y anunció que pedirá una reconsideración de la votación. Votar en contra de una sanción sería, pues, aplicar lo que la gente ya está cansada, o torongo, pero yo creo que es exagerado ponerle al señor Bruce 120 días. Carlos Tubino, de Fuerza Popular, dijo que la sanción contra Bruce aún no ha sido debatida por su bancada. No hay ninguna persecución, acá nadie tiene corona. Ahora lo que estamos es frente a un pronunciamiento de una comisión y el tema de la sanción se verá acá en el Pleno del Congreso. Una decisión que se cree podría definir el futuro político del congresista oficialista. A ver, si Carlos Bruce cometió un error, lo reconoció. La Comisión de Ética determinó que había que sancionarlo, darle un castigo por lo que había hecho. Hasta allí todo bien. Hablar de un desafuero ya es un exceso, en realidad. No van a desaforar a un parlamentario por algo que encima él ha reconocido, sobre todo tomando en cuenta que han habido casos mucho más escandalosos de otros parlamentarios que han pasado, pero recontra piola. ¿Se acuerdan ustedes cuando Héctor Becerril justamente fue acusado por Jenny Vilcatoma de haber la agredido verbalmente y de que incluso quiso pasar a las manos, que estuvo a punto de pegarle? Ni siquiera la Comisión de Ética, señores del Parlamento, investigó el caso. Entonces hay que medir a todos con la misma vara, a los oficialistas, a los que forman parte de la mayoría del Congreso, es decir, de Fuerza Popular, a los que pertenecen a bancadas muy pequeñas como el APRA, al Frente Amplio, porque ese es el mejor mensaje que nos pueden dar los parlamentarios, a quienes cada vez confiamos menos en el legislativo. Pero a ver, si ustedes creen que aquí en Perú la cosa política